Puerta número 6. Mientras tanto, a la distancia, déjenme les digo que viene el oso por la puerta número 4. Ay, 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 querían ver corceles. Mátense solos, mis amigos. Ahí está ese moro todo gallardo, todo imponente. El as de espadas por la puerta. Puerta número 6. ¡Oye, el oso! Y lo monta el turno. Pasando registro por las 300 de área donde ya está más que lista. Fotofilma 1, Fotofilma 2, señoras y señores, aquí está el giro de Cuatro Pichones. Puerta número 2, Jorge Ramírez en los manos. ¡Agarro atajo! ¡Tercia venenosa, tercia de cueros poderosas! ¡Agarro atajo! ¡300 yardas venenosas! ¡Un atajo! ¡Agarro atajo! Bueno, aquí está el vinito, señoras y señores. Edgar Ramírez. En Peñones. Caballo el vinito, señoras y señores. Pasando al último registro. Mientras tanto, Rodrigo Vallejo. El chino. El oso de cuerda. El vinito, roja de Pancho Pantera. Y el chulo. El moro. El as. De espadas. 300 yardas venenosas. ¿Cuánto? Ya están adentro, señoras y señores, pongan mucha atención y no me lo olviden, por favor, porque ahora viene el oso. Viene la pelota, viene el oso, señoras y señores, que estamos viendo. Ahora viene el oso, traía coronas del futuriti y el derby. Le sentó bien satebo, que recio los cascos mueve, no cualquiera se le arrima. Su yoki trae nuevo el fuerte, es hijo de X My Hawks. De Fulton quién sabe viene, y la mitad de su edad
que allá en Satebo no pierde, honor le hace a su nombre. Ese moro es diferente. Dice Nacho de la Torre, de lo mejor que he entrenado, suelto en la caballeriza, no le gusta estar colgado, igual cuando entra al cajón, al 10 ya les dio dos pasos. Maturiti y la Viquina, 53 se inscribieron, le ganó al Karma muy fácil, Monto Rodrigo Vallejo. Se comentaba en las gradas que el moro está muy violento. Y esta es otra historia para mi amigo allá en Chihuahua, Puro Chamán. ¡Eija! Para la semifinal, Psicópata y la Mentira, Majin Buu y Miss Miami, tropieza el moro en salida, se le fueron por delante, pero la clase domina.